Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Gente, ¿qué creen? Hubo un apagón por aquí por mi casa hace unos días y entonces resulta que el Xbox, mi Xbox, nuestro Xbox, no quiere prender. Entonces estoy tratando de ver formas de prenderlo. He estado investigando en algunos artículos en internet y supuestamente hay varias formas. Entonces quiero que ustedes me ayuden. Si ustedes han pasado por este problema, pueden dejarme en comentarios y quizás podamos llegar a una solución o no, algo así. Les muestro rápidamente, aquí está el Xbox. Miren, hoy está un poco sucio, ignoren eso. Y aquí está la fuente de poder. Como pueden ver, la fuente de poder está en naranjita. Según yo, marca naranjita cuando se va la luz. Y pues aquí está conectado, acá está todo el cablerío. Y todo está conectado, pero por más que intentamos prenderlo, no prende. Y miren, si yo le aprieto, ¿dónde está? ¿Aquí? No sé si escuchan el sonido. Bueno, el caso es que no quiere prender. Y necesito que prenda, porque ya tiene varios días que no juego. Jeje. Entonces resulta que una vez que yo lo prenda, comienza a hacer soniditos medio extraños, como intentando agarrar energía, pero por más que lo intenta, no agarra la energía suficiente para que se prenda. Esa lucecita que les mostré debería de estar en blanco. En blanco se pone cuando ya está funcionando bien, se pone naranja cuando se va la luz o cosas así. Y pues nada, la verdad no sé si todavía, yo creo que todavía sigue bien el Xbox. Vamos a buscar, ya busqué en internet más bien, algunas cosas que se pueden hacer para intentar hacer que vuelva a funcionar. Y pues aparecen varias cositas, vamos a intentarlo y a ver si funciona. Deseenme suerte porque de verdad necesito que funcione. Ok, estas son las cositas que he investigado, cómo soluciono la luz naranja de mi Xbox One. Y aquí aparecen varias cositas y aparecen varios remedios que se pueden... Ay, ¿por qué no baja? Varios remedios que se pueden utilizar. Y pues ya como remedio final aparece pues la compra de piezas, que esperemos no tengamos que llegar a esa parte porque pues ahí ya es dinero. Y pues no hay dinero. Y pues si no funciona esto, me voy a tener que aguantar por un largo tiempo sin Xbox, ni modos. Entre las posibles soluciones al problema, aparece que tenemos que cambiar de lugar la conexión. No puedo. Esperen un minuto. Tenemos que desconectar esto y conectarlo en otro lugar. What the fuck? What the fuck, qué random fue eso. Les decía que qué random fue eso. El sonido viene de por allá, mi gente. En esa casita. Son mariachis, obviamente. De verdecito. Y pues nada, no se alcanza a ver nada. Ok, créanme. Ahí están los mariachis, pues. Qué bonito. Qué bonito. Tráigame mariachis. Ok, volviendo al tema. Tenemos lo del Xbox, entonces tenemos varias posibles soluciones. Entre las soluciones que vienen es cambiar el lugar donde lo vamos a conectar. Ya hemos puesto el Xbox en otro lugar por acá y aquí lo tenemos. Vamos a... No prendí el flash. Les decía que aquí ya tenemos el de este para conectar el Xbox. Entonces vamos a intentarlo en esta... ¿Cómo se llama esta cosa? En esta cosa. Lo vamos a intentar y lo vamos a conectar aquí a ver si agarra. La verdad es que no va a agarrar porque yo ya lo había intentado fuera de cámara, pero pues vamos a ver. Y aquí podemos ver que otra vez está en naranja. Le apretamos, hace el sonido, pero no prende. Pues lo que tendremos que hacer es ir a los otros remedios que vienen en la página que les acabo de mencionar y a ver si funciona. Porque todo estaba funcionando al 100, según yo, pero pues no sé. Bueno, de hecho no sé si estaba funcionando al 100, porque saben, en algún momento le cambié algunos ajustes al Xbox que dice algo de ahorro de energía o algo así. Y según yo se lo activé porque supuestamente era mejor. Y no sé, resulta que fue peor, entonces no sé qué esté pasando, pero esperemos que siga vivo el Xbox. Lo van a ver más adelante ustedes. Les decía que no funcionó, entonces dice que el primer remedio es desconectar esto. Otra vez, esperen un minuto. Y esto lo paso acá. Ya se apagó la luz, como pueden ver. Vamos a desarmar esto. Desconectamos esto también. What the fuck? Ok, desconectamos esto también.
Y lo desconectamos de acá también. Ahí está. Desconectado, desconectado, desconectado. Y tenemos que dejarlo reposar por 5 minutos. En 5 minutos lo volvemos a intentar y pues a ver si funciona. Gente, ya pasaron 5 minutos y es momento de volver a conectar todo y a ver si esta vez agarra. Entonces lo primero que vamos a conectar, yo creo que debería de ser esto, que es la fuente de poder. Desconectar para volver a conectar. Y ahora sí, conectamos este de nuevo acá. Y otra vez esta naranja. Por favor, prende. Vuelve a hacer el mismo sonido. Y no funciona. La verdad es que no esperé los 5 minutos que decía porque el día de ayer estuvo desconectado toda la noche. Y pues fueron más de 8 horas. Entonces no creo que si los aguantemos los 5 minutos ahorita se prenda de la nada. Pero no funciona. Vayamos a la medida número 2. Viendo que falló nuestra primera medida, tuve que traer el Xbox a este otro lugar. Y lo vamos a conectar allá. Entonces aquí ya lo puse. Déjenme conecto esta cosita en el contacto. Y este debería de ser mejor porque va a ser directamente. Entonces denme chance y ahorita les muestro. Conecto en 3, 2, 1. Listo, prendió. Está en naranja. Bueno, aunque vaya a funcionar, tenemos que dejarlo un par de minutitos para que vaya agarrando energía. Entonces, vamos a esperar. Ya pasó un par de minutos y pues nada, no quiere reaccionar, no prende, se escucha un sonidito, sigue en naranja. Y otra de las medidas que vi que se podrían utilizar era limpiar esto con una servilleta húmeda. Entonces creo que eso es lo que vamos a hacer. Ok, gente, aquí tenemos ya cada una de las piezas que se conectan al Xbox. Ahorita las vamos a limpiar cada una de estas. Tenemos de este lado nuestra servilletita, que en un momento la vamos a humedecer con nuestra agüita que tenemos aquí en nuestra tapita. Vamos a mojar la servilleta y vamos a pasarla en cada una de las partes del Xbox. Como se mojó mucho la servilleta, utilizamos una segunda servilleta para secar inmediatamente. Limpiamos en el exterior de cada una de las piezas y también en el interior hasta donde se pueda, cuidando que no le vaya a entrar agua. Desarmamos lo que pudimos del Xbox y listo, aquí tenemos cada una de las piezas ya limpias. Ahora, antes de conectar, es momento de esperar unos minutos para que se seque completamente en caso de que siga mojado alguna parte. Ya pasando el tiempo, vamos a conectar y vamos a armar cada una de las piezas donde corresponde. Ponemos el cable de la fuente del poder y colocamos el Xbox donde debe ir. Ahora sí, el momento más esperado. Llegó la hora de checar si esto funcionó o no. Gente, lastimosamente no funcionaron los métodos que utilizamos y la verdad no se prende, el Xbox sigue estando igual, suena pero no prende. Entonces vamos a intentar un último método, pero vamos a conectar aquí en el cuarto y a ver si funciona aquí. Y pues vamos a ver. No les comenté una cosa que creo que es importante. 2 días antes de que pasara el apagón, dejé de usar el Xbox porque me estaba ocupando en otras cosas. Estaba haciendo tarea y estaba editando videos, grabando y editando. Entonces dejé de usarlo 2 días por completo. Es raro porque normalmente siempre lo utilizo al menos un poquito durante el día. Y lo dejé de utilizar. Pasó el apagón, después del apagón lo intenté prender porque quería checar unas cosas y pues no se prendió. Entonces creemos que el Xbox de alguna manera se descargó por completo. Supongamos que bajó más de donde debía bajar y entonces por eso no se prende. También tiene activado el modo ahorro de energía, que ya me estuve checando que es el modo ahorro de energía y es un modo que sirve para apagarlo por completo. El otro modo es el modo suspensión, que no se apaga por completo y se prende de volada, y el modo ahorro de energía tarda más en prender. Entonces creo que todos estos factores de alguna manera afectaron, y lo que vamos a hacer es meterle el USB para que el USB de alguna manera le dé el arranque que necesite. No sé si han visto, bueno, ustedes saben, cuando metes un USB a algún dispositivo, el dispositivo automáticamente lo lee y trata de ejecutarlo. Entonces esperamos que esto haga el Xbox
y que de alguna manera ese sea el punto, ese sea el arranque para que otra vez vuelva a prender y necesite y llegue la energía completamente a donde debe de llegar y pues prenda. Así que vamos a intentarlo y esperemos funcione, porque si no funciona, esa va a ser la última alternativa que vamos a utilizar. Si no funciona, me quedaré sin jugar Xbox. Ok, gente, este es el último intento, vamos a ver si funciona. Ya traje el Xbox para acá, al cuarto, ya lo conecté todo. Está todo conectado ya, está conectado hasta el HDMI. Y solamente falta conectarlo. Vamos a ver si funciona. Esperemos que funcione. ¿Listos? ¿Dónde está? Acá está la fuente de poder. ¿Dónde está? Vamos a conectar. ¿Dónde está Naranjita otra vez? Prende. Voy a apretar aquí. Vamos a apretarle. Pues sigue sonando así. Vamos a esperar tantito y si no funciona vamos a hacer el método que les comenté y a ver si funciona. Por lo pronto hay que buscar un USB y a ver si es si nuestro último intento funciona. Si no funciona, pues ni modo, ya no vamos a hacer nada. Sí. Ok, último intento. Vamos a conectar el USB y se supone que el USB le va a dar el arranque que necesita para que se prenda. Entonces vamos a hacerlo. Es ahí. Está sonando. Sigue en naranja. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¿Prenderá o no prenderá? Pues no quiere agarrar, gente. Sigue en naranja. De hecho, conecté todo hasta el HDMI. Y ni siquiera el HDMI quiere leer aquí en la tele. No lo sé.